tal? Bienvenidos a 10 en Salud, este programa que intenta llevar a su casa toda la información relacionada a la salud física, a la salud mental, psíquica, espiritual y también, por supuesto, a la salud pública, a la salud privada, a través de las diferentes entrevistas de referentes de sectores de salud de nuestra ciudad y la región y diferentes profesionales. Así que, bueno, bienvenidos. Tenemos varios temas para tratar en el día de hoy, así que los invito a que se queden a compartir esto que es 10 en Salud. En instantes nada más voy a hacer los agradecimientos, pero aprovechando que estamos en un mes muy especial, lo comentó la gente del Alce Carcarañá en el programa anterior, y aprovechando que el 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco, dialogamos con el odontólogo Fernando Barea. ¿De qué tema? Cáncer en la boca. Generalmente es el odontólogo el primero que percibe que algo no está bien. Por eso le consultamos sobre este tema y él nos cuenta. Bueno, Fernando, las diferentes entrevistas que hicimos nunca tocamos, nunca abordamos el tema del cáncer bucal, ¿no es cierto? Y si bien uno sabe que es un tema oncológico, el dentista tiene una función primordial. Y bueno, contame un poco cómo se trata del consultorio. Mira, el odontólogo es el primero que tiene el contacto con el paciente, ¿sí? Y el que tiene la responsabilidad de diagnosticar a tiempo las lesiones precancerosas o de cáncer bucal. Bien, cuando hablamos de cáncer de boca, el mayor índice de cáncer bucal se da en el labio inferior. ¿Sí? Los pacientes hombres tenemos más tendencia a desarrollar cáncer bucal más que las mujeres. Y hay un factor de riesgo que yo siempre recalco, que es el tabaquismo. El 80% de los pacientes que tienen cáncer de boca son fumadores. Entonces, es un factor de riesgo que hay que tener en cuenta para prevenir esto. No hay que tener miedo. Cuando yo te contaba que el odontólogo es el primero que diagnostica este tipo de lesiones, son lesiones muy particulares. Generalmente el paciente ante una llaga, ante un afta, como comúnmente se llaman, tiene miedo y bueno, son otro tipo de lesiones que todo odontólogo está entrenado para diagnosticar y por suerte nosotros tenemos aquí una derivación directa al servicio de estomatología de la Facultad de Odontología de Rosario, que es uno de los más prestigiosos de la zona y del país, donde el tratamiento se hace temprano y bueno, se hace el abordaje integral del paciente. No hay que asustarse porque generalmente cuando uno habla de este tipo de patologías, el paciente tiende a asustarse y surge ante cualquier lesión lo que es oncofobia. Cualquier lesión que aparece, por más que no sea, el paciente tiene miedo que sea una lesión cancerizable. Son tipo de lesiones sumamente fáciles de diagnosticar. Hay signos y síntomas especiales. Por ejemplo, son úlceras o llagas que no cicatrizan más de un mes de evolución, que no cicatrizan. ¿Y eso vos decís que generalmente aparecen más sobre el labio inferior? Generalmente en la mucosa de la boca, pero yo te contaba que el tipo de cáncer bucal que más común se manifiesta es el del labio inferior, ¿bien? Pero este tipo de úlceras que no son las famosas llagas o llaguitas que duran una semana, 10 días, son de consulta temprana y de derivación temprana también. Así que bueno, a no asustarse, hacerse las revisaciones periódicas, que a cualquier odontólogo está capacitado para diagnosticar este tipo de lesiones y derivarlas a los servicios de atención que tenemos, por suerte, cercanos acá a nuestra ciudad. Bueno, ¿y en el diente no se manifiesta? No, en el diente no. Se manifiestan los tejidos blandos, ¿sí? Como te contaba, puede ser en la mucosa bucal, por dentro, lengua, labios, ¿sí? Afuera del labio, sí. Es muy común, es uno de los más comunes, en las glándulas salivales, ¿sí? Y como sintomatología más comunes son lesiones que sangran espontáneamente, que no cicatrizan con los tratamientos, ¿sí? Hay veces que el paciente siente adormecimientos que no son comunes en diferentes zonas de su boca, hay cambios del gusto, muchas veces puede cambiar la voz porque se manifiesta también en los tejidos de las amígdalas y de las cajas de fonación, pero ya te digo, generalmente son lesiones que son poco frecuentes y se detectan en una consulta de rutina en el consultorio del odontólogo y se deriva ya a un servicio, ya sea público o privado, para tener un tratamiento temprano y tienen buen pronóstico agarrados a tiempo como cualquier tipo de patología. Bien. Fernando, como siempre, gracias. A vos.
Muy bien, seguimos en nuestro programa. Voy a hacer los agradecimientos. Quiero en primer lugar darle las gracias a la gente de Natalia, de Mabel Forest. Y miren qué prenda bellísima, en realidad son dos prendas, es un twinsé. Abajo es una musculosa con tul y lentejuelas. Obviamente es para un evento, para una noche especial. Y arriba el saquito en gasa, bellísimo. Esto es de Natalia, de Mabel Forest y de Juan Semillo San Javier. También le agradezco a la gente de La Esquina por los libros que vamos a tener en el programa en el día de hoy, de Primero de Mayo y Belgrano. No solamente la gente de La Esquina tiene libros relacionados con la salud, pero sí son los que traemos a nuestro programa. Allí puede encontrar libros de todos los géneros. También quiero agradecer a Gustavo Bianchi detrás de cámara y en la edición del programa, a Edgardo Esati en la artística, a Luis Díaz y Belén Pacheco en la colaboración, a la gente de Casa Mari de 9 de Julio y Ruta 9 por los muebles que nos acompañan, y también a Gabriela Dalmaschio, que es decoradora y organizadora de eventos, que nos ha armado esta hermosa escenografía en la que hacemos 10 Salud. Es el momento de las propiedades de los alimentos. Vamos a ir a la almendra, es un fruto seco que realmente nosotros generalmente lo consumimos para las fiestas, pero usted no sabe lo importante que es consumir almendra durante todo el año. Lo escuchamos. La almendra es producido en muchos países del mundo. La planta de almendra es un árbol que puede alcanzar una gran altura. Sus hojas son anchas y de un tono verde muy fuerte, y aunque existen muchas variedades de la almendra, sus frutos y plantas son parecidos. La almendra en general posee muchas bondades. Sin embargo, la semilla o fruto seco es la que más consideran en los campos de la salud, de la estética y la alimentación. Estos son los 10 beneficios de las almendras. La almendra es un fruto rico en vitamina E que contribuye con el mejoramiento de la piel, cabello y uñas. También contiene mucho calcio para fortalecer los huesos. Su contenido en fibra y proteína la convierten en un fruto que, a pesar de ser muy pequeño, tiene un gran poder alimenticio. Comer 10 almendras equivale a comer espinaca, ya que la almendra es una fuente considerable de hierro que ayuda a subir la producción de glóbulos rojos. Debido a su bajo contenido calórico, puede ser consumida entre comidas, más para aquellas personas que siguen un régimen alimenticio por cuestiones dietéticas. El consumo regular de almendra ayuda a prevenir la anemia y contribuye con la inteligencia, sobre todo en los niños. La hoja de la planta de almendra es utilizada con fines medicinales y energéticos. La carne rosa de la almendra tiene un sabor agridulce, que también puede ser consumida sin mayor problema, añadida en preparaciones o hecha dulce. El aceite de almendra es altamente de uso cosmético, ya que ayuda a fortalecer, darle brillo y suavidad al cabello, sirve para suavizar las manos y los pies y eliminar la resequedad, con solo untar un poco de dicho aceite sobre las partes a tratar. Comer 7 almendras diarias ayuda a mejorar la memoria y la inteligencia en los niños. Hay que recordar que deben ser consumidas en ayunas. La infusión de hojas de almendra tiene propiedades sedantes que ayudan a relajar y a calmar el estado de ánimo.